El piloto mexicano ha señalado que Red Bull no es una escudería para cualquier piloto porque analizó las razones por las que a pesar de estar en el mismo equipo y cuentan con el mismo auto, la supremacía de Verstappen en cuanto a resultados permanece. Pérez dio a entender que la diferencia pasa por la forma de conducir y la forma en la que está configurado el RB-20, pues cada uno lo tiene programado de acuerdo a sus necesidades, sin dejar de lado que el neerlandés tiene un manejo más agresivo. Todo el mundo tiene un estilo de conducción. Yo diría que mi estilo de conducción es más suave. Pero le gusta un coche que tiene una buena parte delantera, bastante aguda, bastante directa. A Max también le gusta. Pero si no, el de aguda y directa es totalmente diferente. Es asombrosamente aguda, declaró agregó que pareciera que se trata de un mouse de computadora, pues cuando se configura con su máxima sensibilidad, se mueve por toda la pantalla, pero realmente no tienes el control que deseas. Checo Pérez también dijo que su equipo ya está trabajando para tratar de regresar al podio después de tener un desempeño irregular en las emisiones pasadas, pues no puede llegar a Mónaco con una mala clasificación. La presión para cumplir. Viene el sábado en Mónaco, porque adelantar es casi imposible el domingo, y sé que necesito hacerlo mejor, después de un fin de semana, semana complicado en Italia. Acepto también que nada salió bien en Imola, pero ya está atendiendo las causas, aunque tiene claro que no está solo detrás del volante, pues tanto ingenieros como equipos del auto que garantiza. Que se aproveche al máximo para poder regresar al podio. Estas declaraciones llegan después de que se dio a conocer que Red Bull le ha dado un contrato de renovación, pero por un año solamente, por lo que Checo ha decidido renegociar y buscar más tiempo para su estancia en el equipo.